Eso es lo que dio de sí el partido ante el Español. También tenemos que hablarles de baloncesto, de la Liga para Personas con Discapacidad, la Liga BBK. Cumple su cuarta edición de competición, sigue creciendo. En esta ocasión se va a disputar con 9 equipos inscritos y con un reto que es llegar a mayo y poder organizar también la Copa. Que uno descansa, queremos hacer una primera vuelta de todos, todos contra todos, una clasificación y a partir de ahí cortar. Los que estén arriba jugarán, vamos a decir, una liga 1 y los de abajo juegan una liga 2. ¿Qué hacemos? Queremos igualar los niveles. Bilbobásquet hace un torneo de baloncesto y vienen equipos, empiezan a venir equipos catalanes, que diría yo, de la élite, del baloncesto de la discapacidad, donde, si me equivoco, me corregís ahí atrás, tienen 3 niveles, un nivel superior, una primera y una segunda división. Y los del nivel especial, ya me gustaría a equipos convencionales que jugaran contra ellos, porque tienen chavales que, bueno, que tienen su discapacidad, pero tienen una gran potencia de juego, ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer es que jueguen un partido cada 15 días, para que esto, porque esta gente también se dedica, hace, aparte de baloncesto, tiene otro tipo de actividades lúdicas y deportivas, hacen natación o tienen salidas fines de semana, pues para que puedan compaginar todo. Nosotros no queremos interferir, queremos que se aficionen al baloncesto, que jueguen, pero que también hagan sus actividades con sus centros y con sus amigos y amigas, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Y volveremos, intentaremos, si todo nos va bien, que a finales de mayo, en mayo, organizaremos otra vez Copa de Vizcaya. Ahí estamos valorando si la vamos a hacer solamente con los 9 equipos o la hacemos open y abrimos a ver si quiere venir alguien de fuera, ¿eh? Pero siempre la primera iniciativa son nuestros 9 equipos, que los tenemos cuidaditos como oro en paño. Para mí eso es, en mi federación y creo que en la de Deporte Adaptado, que también, pues es nuestro proyecto estrella.